Eh, buenas tardes a todos y todas. Vamos a seguir con el, con el siguiente acto de, de esta tarde en la capra que me Ropa, que, que es la presentación de Jesús y su libro, que voy a mirar disimuladamente el título porque no me acuerdo. Alberto Brecias, Sombras de, de la Razón, eh, que es un ensayo eh, sobre la figura de Alberto Brecia. Alberto Brecia el, es, eh, desde mi punto de vista, el mayor talento gráfico que ha existido en la historia del cómic. Creo que será difícil que vaya a haber en el futuro nadie que tenga la capacidad para interpretar el cómic, para transformarlo y para conseguir todo su potencial eh, como Alberto Brecia. Eh, y bueno, Jesús es eh, un viejo conocido de la Semana Negra, ya lo hemos tenido aquí en más ocasiones, entre otras cosas porque es un crítico. Eh, divulgador y estudioso del cómic que no para. Es de ese tipo de, de divulgadores que, que los que nos dedicamos en algunos as, eh, eh, a la misma tarea o que coincidimos con él en algunos campos genera eso que llaman eh, sana envidia, porque su capacidad de trabajo, su capacidad de análisis, su capacidad de, de producir y producir obras, eh, artículos, entrevistas, esto absolutamente envidiable. Eh, sombras de... ya se me el título pero bueno, Sombras sombra de la Razón como os decía es una semblanza de, de Alberto Brecia eh, que yo cuando la leí eh, me encontré eh, con un curioso efecto ¿no? el, es un libro que está a, absolutamente documentado lleno de datos, lleno de análisis pero que es un libro que se hace difícil de leer y cuando yo cuento que es un libro que se hace difícil de leer eh, no es porque esté mal escrito, todo lo contrario y no es porque no sea ameno, todo lo contrario no es porque no dé un montón de información y de análisis es que cada vez que Jesús mencionaba una obra de Alberto brecia te daban unas ganas locas de ir a la estantería y volver a releerla el libro era un continuo esfuerzo de reprimir los impulsos porque si no estarías, <laughs> tardarías meses en leer el, el libro de Jesús, a mí cuando lo leí me, me pareció eso y bueno, antes de dar la palabra a Pepe eh, para que le pregunte lo que le parezca a mí. La, la primera pregunta es: eh, ¿cómo, ¿Por qué Alberto Brecia? ¿Cómo tuviste semejante osadía para intentar eh, glosar la figura de alguien que yo, por ejemplo, no me atrevería? Me, parece, me parecería totalmente inabarcable. Buenas tardes. Eh, pues sí, efectivamente, osadía es por mi parte, tiene razón. La verdad es que fue un poco sobrevenido, ¿no?, si quieres, orgánico. Es decir, esto empezó como un artículo para una revista que a lo mejor los más eh, frikis recordaréis que se llamaba Ninth Comics, eh, y, pero eran artículos bastante largos, muy largos, o sea, larguísimos. Y entonces había colaborado en un par de números y tenía previsto este de brecha para el siguiente. Y se quedó en el limbo porque no, no salió la revista. Y sin embargo, por alguna extraña compulsión mía, yo seguí trabajando en él. Pero de verdad confieso que no tenía en ese momento ni editor ni ninguna perspectiva. Pero bueno, me pasa un poco lo que dice Norman, que me vi totalmente atrapado. ¿no? En la... O sea, cuanto más averiguabas, más leías, más veías, más te faltaba, más conseguías y más me sentía atraído y fascinado por esta figura tan. Tan genial, pero también tan contradictoria, tan llena de sombras, ¿no? De ahí, de ahí el título, con una vida realmente difícil que se refleja, obviamente, en sus viñetas. Yo creo que fue una relación de estas de, de amor a primera vista, ¿no? Y como, claro, al no tener unos plazos, al no tener un encargo, pues me lancé de lleno, sin prisa, iba engrosando, engrosando aquello y no. non se acababa nunca, ¿no? buscando material en os sitios máis insólitos, contactando con gente que le había conocido, eh, entrevistas, en fin. La verdad es que es eso, no, no es una cosa que digas, voy a hacer un libro sobre Brecht, no, es un ser atraído por esa especie de, de abismo, ¿no? Tan ya sabes, si miras al abismo, pues te atrae y, y te caes dentro. Bien, eh, a ver, un, un libro sobre un autor implica una, una, tra una atracción clara del autor, ¿no? O sea, decir, eh, y que de alguna forma hay, un, hay, hay el, el tenebrismo, o sea, el, el buscar, eh, quizás en brecha, y quizás te traiga a ti, esa capacidad no solo de, descri de describir lo, que no, lo no visible, sino de describir una serie de, de mundos. Eh, extraños, ¿no? Son de mundos eh, y entonces quizás sea eso lo que te eh, te haya impulsado porque hay eh, mucho trabajo ahí. O sea, dices son entrevistas. ¿Cuántos años? ¿Cuánto tiempo has dedicado al libro, a realizar este libro? Varios años. Vale, entonces vuelvo ahora a la pregunta, es decir ¿qué, eh, qué es lo que te ha traído esencialmente para decir bueno voy a dedicar dos años a un libro que te va a llenar de deudas eh, y, y que no te va a dar casi ningún beneficio económico. <laughs> ¿Cómo lo sabes, Pepe? Sí, claro, claro. Es que, a ver, no tenemos más remedio que insistir en lo mismo. Lo ha dicho Norman. Es un, a no de decir que sea el mejor, pero probablemente sea uno de los mejores del mundo. Otro para mí sería Moebius, ¿no? Pero sí, una gran parte de su atractivo es, como bien has dicho, bueno, por un lado la capacidad camaleónica, eh, gráficamente hablando, para adaptarse a lo que quiere contar. Y no camaleónica en el sentido de, va, voy a hacer una cosa nueva por, porque sí, sino porque me lo piden. ¿no? Determinados relatos eh, piden determinados climas, determinadas atmósferas eh, gráficas y emocionales. Y eso es lo que ha ido haciendo toda su vida de una forma compulsiva, sin sentirse nunca contento con un logro que todo el mundo aplaudía y que él decía, vale, bien, de acuerdo, pero mmm, voy a pasar a lo siguiente. Esto ya no me sirve para el siguiente. título no para la siguiente obra y sobre todo en eh, parte eh, en gran parte es eso que dices tú esa extrañísima y y si no única casi única cualidad para definir lo indefinible no para definirlo sino para insinuarlo claro que es la gracia si es indefinible pues obviamente no no se puede definir por eso le venían tan a mano eh, los cuentos de Lovecraft porque el propio Lovecraft siempre fue muy elíptico En sus propios escritos, a la hora de definir aquella que podíamos llamar la otredad, ¿no? el más allá, eso, eso ignoto que, que, que precisamente por su misma naturaleza no se puede ver, no se puede definir. Y Brecht, a base de técnica, a base de infinitos recursos visuales y plásticos, pues logró sumergirnos en esa sensación de, de tener al alcance lo que llamaríamos la, la otredad, de vislumbrarlo de horrorizarnos, pero de, de entreverlo, ¿no? de, de, de intuirlo, cosa que luego también hizo en informes sobre ciegos y en algunas otras obras, pero vamos, básicamente sí es, es lo que tú has dicho, es una de las cosas de las que más me fascinan de, de este autor. Eh, voy a contar una anécdota, ya que tengo el micrófono, pues voy a dedicarme a contar mi vida. Eh, Hace muchos años, cuando yo empecé una relación con la persona con la que no comparto eh, consanguinidad más importante de mi vida, o sea, la madre de mis hijos, la, la abuela de mis nietas, eh, llegó un momento en el que yo me vi en, en la necesidad de intentar explicarle qué era eso del cómic, ¿no? porque el cómic era una cosa que ocupaba mucho tiempo de mi capacidad de atención y de mi tiempo, y yo tenía que, que, que explicarle qué era aquello. ¿no? Ella era una gran lectora, le gustaba mucho, sobre todo la literatura del mundo latinoamericano. Y para explicarle lo que era el cómic, porque siempre ha habido una visión del cómic, y sobre todo hace 30 y 40 años, eh, como una especie de literatura para gente infantil o mentalmente infantil. Entonces yo recuerdo que, que le regalé Perramos. Perramos es una obra de Alberto Brecia. Ella leyó Perramus y no necesita explicarle nada más. Entendió que aquello era un arte que estaba al mismo nivel que los escritores que, que ella adoraba. Y desde entonces, eh, probablemente, aparte de la, mi consideración eh, analítica cuando, cuando analizo a Brecia, eh, para mí eh, Brecia tiene un valor sentimental porque su obra, su trabajo, significa también algo más para mí desde el punto de vista personal. Eh, tú antes de embarcarte en, en esta eh, análisis de la obra de Brecia, no sé qué tipo de relación tenías con Brecia y con su obra. Supongo que no tendrías una relación de tipo sentimental como la que yo tenía. Pero me interesa sobre todo, primero, cuál la tenías y segunda, cuál la tenías al final. O cuál tenías al final, perdón, que lo he dicho mal. Cuál tenías al final porque, claro, cuando uno pasa varios años estudiando un autor con el nivel de detalle, con el nivel de información, con el nivel de análisis puede pasarte que termines odiándole o que termines amándole todavía más, ¿no? Entonces, la pregunta es doble. ¿Qué relación tenías con Brecia antes de empezar y qué relación tenías con Brecia y con su obra al finalizar? Ajá. La relación previa mmm, era normal, como la de muchos otros autores, es decir, yo lo que se conocía en España en aquel momento, pues me gustaba mucho, a pesar de que muchas veces no se había publicado en unas condiciones óptimas precisamente, ¿no? Dado como digo su complejidad Gráfica, ¿no? Claro, cuando empecé a investigar me tuve que hacer con ediciones de otros países, por ejemplo en francés, ¿no? El Eternauta, aquí se ha publicado de una manera pésima, pero bueno, se dio a conocer en los 70. Pero no no puedo decir esto, ¿no? Que tenía yo una fijación con él desde el principio, ni que tuviera ninguna conexión sentimental, como, como ha sido tu caso, ¿no? Me eduqué con él, pues, a partir del boom del cómic, ¿no? De los 80. Pero claro, efectivamente, al terminar es una relación muy íntima. Esto a lo mejor suena un poco, puede parecer pintoresco, pero eh, sobre todo considerando que nunca le conocí personalmente y, y me pareció que le conocía mejor que a, que a muchas personas que, con las que me he relacionado o relaciono físicamente, ¿no? Porque, bueno, yo particularmente cuando escribo un libro intento dar. Claro, mezclar la, la parte la faceta humana con la puramente artística, es decir, no me gusta que un libro sea pues una un, un catálogo, ¿no? Una sucesión de obras, sino intentar indagar en los porqués, en los condicionantes de todo tipo, humanos, familiares, eh, sociales, políticos que en este caso son importantísimos para su obra. Entonces, eh creo que lo he conseguido. Bueno, siempre estás a punto de más, o ¿eh? sea, terminas el libro y sigues sigues investigando de forma inconsciente y, y no le darías nunca por terminado. Pero bueno, ese es otro, otro tema, ¿no? Porque es tan riquísimo que no se acaba nunca. Y al final, pues bueno, es una persona que me... Bueno, tengo una, una relación, entre comillas, eh, agridulce, ¿no? Porque por un lado... é eh, es una persona fascinante, que duda cabe. O sea, cualquiera que vea su obra, aunque a él le restaba siempre importancia, Era de un autocrítico demoledor, ¿no? Es decir, que sí que es cierto que hay una parte de su obra hasta los años 50, que es, como él dice, alimenticia, ¿no? El puchero lo decía, sin rubor alguno, pero es que incluso con obras, Jolín, claramente eh, de gran valía, aunque no fueran obras maestras, se las desprecia, ¿no? Entonces, a mí me, yo confieso que a veces me desagrada un poco que fuera tan, tan agrio, ¿no? Con, con su propia obra, con el cómic en general que no le gustaba nada, él casi nunca leía cómics, decía bastante tengo con dibujarlo como para encima tener que leerlo, ¿no? Y casi que con el mundo. Era una persona un poco torturada eh, porque la mayor y probablemente mejor parte de sus cómics la produjo en las peores condiciones vitales posibles, muchas veces en, en malas condiciones eh, económicas. Eh, sociales, eh, de salud suya o, o, o de su familia y políticas, claro, no olvidemos la cantidad de, de dictaduras que tuvieron que soportar en Argentina. Entonces era un hombre, yo diría que un poco amargado, y entonces eso no se te hace siempre simpático, ¿no? Puedo, pero claro, por otra parte le, le admiro tanto y me parece tan compleja su relación con el mundo y con el arte que, que también le, le quiero, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que te digo. Sí, el, en la obra se, se nota esa ambivalencia, ¿no? la admiración clara a, a, a su capacidad de evolucionar continuamente, a su capacidad de plantearse retos y, y estar estimulado por esos retos. Yo creo que hay que señalar, ya que hablamos de, de Alberto Brecha, es decir, que es, es de las personas claves del, del mundo de la historieta a nivel universal eh, del siglo XX. De un cambio, eh, y que además vive eh, eso: vive la, el cambio de la historieta como género dedicado a un público limitado, que es el público infantil, a la historieta con capacidad de explicar todo, incluso lo que no se ve y lo que y, y, y de darle eso. Tiene que trabajar generalmente en historietas cortas, pero también es cierto, y tiene muy pocas obras que sea él el, el. Yo me lo he enterado leyendo tu libro que sea el, el autor completo, pero también tiene la suerte de trabajar con tres eh, guionistas eh, importantísimos. Yo creo, Esther eh, Gell, que son claves, Esther Gell en el cambio precisamente de ese cambio de la historieta, que, que es mucho más ambiciosa, eh, Trillo. Y Sasturain. Me gustaría eso que, bueno, eh, Morfinder, eh, lo que hace con, con Terillo y, y Perramos, pues, bueno, que, que nos hables también de esa, de esa relación con esos tres eh, guionistas claves para la historieta argentina y para la historieta universal. Efectivamente, tienes razón, son tres puntos, o tres, fijan tres etapas en su trayectoria, ¿no? Eh, y que, bueno, habría que, que echar cuentas con, si ha hecho más solo o con guionistas. Pero en cualquier caso, estos tres. han fundamentado su, su leyenda. Claro, o Esther Hell, guionista mítico ya de por sí mismo eh, durante las diversas dictaduras argentinas en las que al final acabaron asesinándole, de hecho, fue una piedra fundamental ¿no? eh, para el cómic argentino, no solo para Brecha, trajo ese sentido de, de cómic adulto o más adulto, o al menos no para niños, Eh, un tanto comprometido siempre de los, dentro de los límites del país y de las revistas para las que trabajaba, claro. Eh, una cierta calidad también literaria, ¿no? o sea, una dignificación del, del medio. Y con él, claro, produjo las obras que realmente le, le dieron, no a conocer, porque ya era famoso cuando hizo el detective Vito Nervio, durante... ...casi 15 años antes, pero que bueno... ...fue una obra puramente alimenticia... ...aunque fuera popularísima... ...pero bueno, la pátina de respetabilidad... ...se la dio sin duda a Héctor Germano Estergel... ...con el que es inevitable hablar... ...pues eso, del Eternauta... ...sobre todo de, de la vida del Che... ...y de Morzinder, ¿no?... ...sus obras capitales... ...que le permitieron dar el salto a Europa... ...que es donde fue eh, reconocido... ...con la calidad de autor que se merecía... ...porque en su país... Bueno, con Oesterheld las, bueno, todavía algunas, pero Morcinder, pero ya el Eternauta no la entendía a nadie, no le gustaba ni al propio editor de su revista, le, casi que les echaron, ¿no? de, eh, pidieron disculpas a los lectores y todo, o sea, de lo experimental que era en esta revista. Pero como digo, sirvió para dar el salto a, a Italia y a partir de ahí al resto de Europa, en los años 60, que era un poco el, el revival o la legitima, legitimación del cómic y del cine. como verdadeiros artes, no en Italia, en Francia, la revista Linus. Eh, claro, un pouco el relevo después de que fue alejándose de Österhell también físicamente y luego bueno, pues siguieron derroteros diferentes, Österhell desapareció en la dictadura y Trillo pues pertenecía a una generación ya como más moderna, ya hablamos de los 70 y parte de los 80. Mm, para mí tenía un sentido quizá como más cinematográfico, ¿no? Westergel era como más literario y Trillo tenía los planteamientos igual de inteligentes, pero bueno, no tenía miedo tampoco en entrar en los géneros, género negro, eh, también sabía siempre adaptarse a, a, las, eh, bueno, sí, un poco a las necesidades de, de Breccia, bueno, y viceversa, siempre ha habido un feedback, ¿no? A Breccia le gustaba guionistas que se adaptaran a lo que él quería y que cada uno hiciera lo suyo, pero que se dieran... Eh, campo libre el uno al otro. ¿no? Y entonces, con Trillo, pues sí, construyó obras fundamentales como Un Taldaneri o Viajero de Gris o El Buscavidas o esa interpretación que hizo de los cuentos de Grimm que se llamaba Había otra vez. ¿no? Fue igual de rupturista de alguna forma que Oesterhel, pero claro, una o dos décadas más tarde. Y luego Sasturain pues, fue ya su, su etapa final. Hablamos de los 80 y de los 90. Bueno, Breccia murió en el 93. Eh, claro, Sasturain tenía otra formación: era escritor, era periodista, era también académico. Eh, y lo que nunca había sido era guionista, hasta que el propio Breccia le dijo que le hiciera un guión. Le hizo, hizo Perramus. Perramus le hizo mucho más literario de lo que era inicialmente, pero el otro le dijo: no, no, no. a ligera y déjame margen a mí para para dibujar, ¿no? Y bueno, decir que Perramus, que fue la obra yo creo más larga, ¿no? Eh, eh de bueno, del dúo y del propio Breccia fueron cuatro libros, a larguísimo para Breccia eh mereció un premio de Amnistía Internacional, la primera vez que daban un on cómic y luego pues bueno, todavía colaboraron en, en diversas piezas cortas antes de que Sasturain tomara también su propio rumbo una vez más, Eh, físicamente y quizás también a nivel de, de forma de pensar o de enfocar el cómic. Entonces, pues eh, sí, quitando a los guionistas de la etapa más alimenticia, yo creo que se puede medir eh, la trayectoria artística de Breccia con estos tres nombres clarísimamente marcándole tres momentos de, de su vida y de la historia del cómic y de la historia de Breccia. Bueno, nos quedan cinco minutos porque el tiempo pasa que vuela, eh, hay una característica de Brescia que a mí siempre me ha, me ha fascinado, que era eh, la capacidad para reinventarse. Brescia es un hombre que en un momento determinado eh, rompe el mundo del cómic, pero no lo rompe una sola vez, lo rompe con Morcinder, lo rompe con la, su, su interpretación de los mitos del Kulhul, lo rompe con el informe sobre ciclos. está continuamente reinventándose. Eh, cuando crees que ya ha llegado a, a. que has visto lo máximo que se puede conseguir en una página de cómic visualmente y gráficamente, él daba un paso más. Eso es algo que yo eh, no he visto nunca en el mundo del cómic y que el único ejemplo que se me ocurre equiparable sería para mí Neil Young en el campo de la música. Alguien que no, cuando está arriba consigue reinventarse y volver a hacer eh, algo completamente distinto, algo igual de rompedor que lo que ya hizo, pero totalmente distinto. Y es curioso porque tú decías que él en parte cuando hablaba se minusvaloraba, minusvaloraba su obra. Pero yo creo que lo hacía un poco como pose, porque nadie que no valore realmente la obra se rompe los cuernos y es capaz de reinventarse continuamente eh, y volver a hacer algo completamente distinto. Ya sé que es una pregunta especulativa, pero como hay poco tiempo para contestarla, no hay problema. ¿Tú de dónde crees que él sacaba el combustible para retroalimentarse a sí mismo y ser capaz de reinventarse cada vez? Eh, incluso en eso que decías antes, ¿no? Incluso produciendo obras en unas condiciones laborales y, y económicas lamentables y que evidentemente no estaban a la altura del, del, del cómic que, o del cómic más importante que se estaba haciendo en el mundo en aquel momento. Eh, eso, ¿de dónde sacaba, crees que sacaba el combustible? Pues eh, yo creo que, por un lado, de su honestidad como autor, que estaba por encima de todo y que él decía pues que no, él no valoraba el estilo, él valoraba esto, ¿no? la, la honestidad, el ser coherente consigo mismo, y luego quizá de una fuerza interior que yo no sé hasta qué punto le daba la propia, la propia amargura muchas veces ante, ante la vida. ¿no? Esto, como dices tú, es una especulación, pero precisamente por estar siempre tan descontento... Da la impresión de que buscaba eh, lo, lo inalcanzable, ¿no? Hombre, a ver, hemos dicho que se autocriticaba, pero sobre todo de la parte más alimenticia. Pero bueno, sí, la verdad es que nunca... con pocas obras se quedaba ¿no? de sí mismo. Y entonces es un, siempre una huida hacia adelante, ¿no? Yo creo que siempre buscaba la perfección y claro, era tan exigente que es imposible la encontrara Para sus estándares, claro, no para los nuestros. Yo creo que eso podría ser, por no extendernos, como dices tú... Un, un posible impulso vital y artístico. Bueno, ¿quieres despedir tú o despido yo? <laughs> eh, nada, hemos llegado al tiempo que teníamos para esta charla. Eh, Jesús estará luego en la primera de las casetas, en nuestra caseta de firmas, a las, a ver, dejarme pensar, a las ocho. Sí, a las 8. firmando eh, este ensayo que ha hecho y este semblante que ha hecho de Alberto Brecia, y lo recomendamos a todos porque eh, no solo Alberto Brecia. Eh, como os dije, Alberto merecia es eh, uno de los más grandes autores que ha dado la historia del cómic. Ya expliqué que para mí gráficamente es insuperable y jamás será superado. Y para hacer una semblanza de alguien como él, y como he dicho, yo me, me declararé incapaz de, de, de ser capaz de hacerla, eh, tienes que hacer un trabajo que esté a la altura de aquello que estás narrando. Y eso se ha hecho probablemente el mejor ensayo sobre un autor que ha, de cómic que se ha publicado en España en décadas para mí. Así que os animo a todos a que vayáis ahí, que os lo firme, él os contará alguna anécdota más si charláis con él un rato. Y nada, simplemente despedirlo como despedimos a todos los invitados de la Semana Negra, con el aplauso que se merece. Gracias a todos y en especial a Norma y a Pepe por sus palabras.